vamos a empezar el trabajo de la tarde, ya organizados como nos ha puesto el CAM. La primera persona en exponer es la introducción con Vicky Biller. Eran los acontecimientos que él consideraba más importantes dentro del programa espiritual. Y le dice el maestro Becker que eran 5 los acontecimientos espirituales en los que participaba la humanidad. Y la humanidad sigue participando aún de esos 5 acontecimientos. Y de los 2 que se darán a futuro una vez que los 5 primeros rayos hayan establecido sus efectos duraderos. La Primera y Segunda Guerra Mundiales que se libraron entre 1914 y 1945 dejaron a la humanidad sumida en una estela de hambre, de pobreza, de sufrimiento, de reacciones egoístas, de una indecente lucha por la supremacía, entre sus efectos más duraderos. Pues la guerra ha sido transferida en gran parte al plano mental. Y sabemos que los efectos físicos de una guerra son más fáciles de eliminar que los mentales. Trasladándonos a la época actual, nos damos cuenta que el planeta está en guerra. Tenemos en este momento 22 países en conflicto y tenemos de la A a la Y, es decir, recorriendo casi todo el alfabeto, empezando por la primera letra del país en cuestión, que está librado en conflictos, en revueltas, en guerrillas, en disturbios, es decir, más de 140 guerras en este momento. Conflictos que tienen como base la diferencia de ideologías, la crisis de ideologías. La Tierra está atravesando crisis diferentes. Tenemos crisis económicas, sociales, políticas, crisis religiosas, espirituales, de valores. Es realmente difícil encontrar el meollo del conflicto. Conflictos que mantienen a la humanidad sumida en desmembramientos territoriales. Tenemos pérdidas y a la vez países que tratan de recuperar los territorios perdidos. Tenemos disputas por riqueza, invasiones armadas, creación de grupos armados, guerrillas, tenemos terrorismo, tenemos entrenamiento de niños soldados, penurias más actuales tan grandes como la superpoblación, tenemos el cambio climático, la escasez de agua, que al igual que hace 100 años, mantienen a la humanidad sumida en hambre, pobreza, miseria, desesperanza. Sin embargo, no se trata aquí de ver en detalle el mal que atraviesa la humanidad. Aquí simplemente se ha tomado como una muestra muy ligera, una muestra muy light de los efectos de las crisis de las ideologías. Sin embargo, este pantallazo, este panorama muestra una humanidad que arrastra el horror de la guerra. Pero también vemos a una humanidad anhelante de paz, una humanidad que está empezando a trabajar desde el plano mental, desde el corazón hacia esa paz. Y aquí la jerarquía tiene una gran interrogante. ¿Será capaz la humanidad de renunciar a esos materiales, objetivos materiales, y preparar el camino de la gran revelación? Muchos dicen que será el Cristo quien nos dé la gran revelación. Sin embargo, es el Cristo quien simplificará los pensamientos de los hombres, lo que dará mayor iluminación y
preparará el camino de la revelación y la humanidad podrá reconocer esa revelación. Decía el maestro que los próximos años, continuaba hablando con Max Bain, decía que los próximos años indicarían el giro que tomaría la humanidad. Volviendo a nuestro patrón actual, nos damos cuenta que la humanidad todavía está dentro de esa marea. Sin embargo, existen grupos pequeños, pequeños en relación con los millones de personas que trabajan con la jerarquía, trabajadores espirituales que trabajan en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores de la vida, que luchan para que la humanidad despierte a los problemas que tiene. La humanidad está trabajando ya, está aprendiendo a caminar por el sendero de la rectitud, está hollando el sendero con la técnica de las relaciones humanas. Decía el maestro que la raza humana es sana, pero ignoraba los valores espirituales, que actúa todavía en forma negativa y habla más que actuar. Y es una masa todavía muy fácil de conducir. Volviendo a nuestra época actual, nos damos cuenta que la humanidad trabaja, ya conoce esos valores espirituales, está trabajando dentro de él. Sin embargo, todavía actúa en forma negativa y su tendencia es todavía hablar más que actuar. Y cómo no, sigue siendo una masa todavía muy fácil de conducir. El mal que existe en el mundo y toda la parte negativa que influye en la humanidad ha estado controlada por unos cuantos hombres poderosos o grupos de ellos. Y ninguna nación está libre de este control o intento de control. Volviendo a nuestro pastor, nos damos cuenta que la humanidad está controlada por unos cuantos hombres o grupos de hombres. Ahora les llamamos corporaciones transnacionales, multinacionales, grandes entidades financieras o poderosos banqueros. Sin embargo, la oportunidad espiritual surge como nunca en la humanidad. Y es el momento en que debemos aprovechar esta oportunidad. La jerarquía de luz está despertando a los hombres para que comprendan el dualismo básico que existe entre el conflicto y la esencia básica de los problemas que enfrenta la humanidad. Es necesario reconocer este dualismo antes de trasladar de la conciencia de la humanidad y sacarla de su principal preocupación, que es el deseo adquisitivo material, a la conciencia del alma, su correlación, el interés grupal, las necesidades del bienestar grupal y la actuación estrecha de una colaboración a nivel mundial. Ha salido el término conflicto en varias ocasiones y vamos a ver que toda la historia humana ha sido condicionada por el cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Este rayo ha determinado el círculo no se pasa dentro del cual la humanidad trabaja. Podría decirse que el principio de conflicto contenido en el cuarto rayo, pero controlado por el segundo de amor-sabiduría, concierne a la humanidad para el establecimiento de rectas relaciones humanas y el acrecentamiento del universal espíritu de buena voluntad entre los hombres. El cuarto rayo es el factor controlador de todos los asuntos de la humanidad, en todos los tiempos y principalmente hoy. El conflicto es un proceso que va más o menos así. Viene el conflicto
produce la guerra, la renunciación y finalmente la gran liberación. Dicho en otros términos, viene el conflicto, un punto de crisis, un punto de tensión y finalmente el punto de surgimiento. El principio de conflicto está actualmente activo en todas las naciones, religiones y organizaciones, produciendo el surgimiento de la nueva era. Ciertas naciones están desgarradas por el conflicto, eso lo vemos. Pero sin embargo, y aunque no parezca, avanzan hacia la nueva era, hacia la armonía. Otras, en cambio, son puntos focales de discordia, sirviendo a este principio de conflicto. Para finalizar, decía el maestro que él no podría profetizar cuál sería el futuro de la humanidad, que eso ni siquiera lo sabía la jerarquía. Sin embargo, él nos ha dado muchos mensajes y nos decía que todas las tendencias humanas son dirigidas desde la jerarquía. Y que todas las energías humanas son dirigidas, están controladas y cuando son necesarias son reajustadas, están manipuladas. Finalmente, son los hombres quienes decidirán, ejerciendo su libre derecho a elegir, el libre albedrío, quienes podrán elegir el camino de la izquierda o el camino que conduce a la libertad y a la liberación de la humanidad. Decía el maestro que todos estamos juntos en una empresa espiritual. Todos voluntariamente y sin ser presionados, dispuestos a caminar hacia una vida espiritual más intensa. Pero esto se debe hacer por propia libertad de sus almas y por el poder de sus propios sentimientos. La hermandad es una comunidad de almas impulsadas por el deseo de servir, impulsadas también por este deseo de amar, iluminadas por una luz pura, fusionadas y mezcladas con devoción en grupos de mentes servidoras y energetizadas por una sola vida. Y dentro de esta empresa espiritual, el factor principal es la humanidad. La humanidad con su situación actual, sus problemas, pero también la oportunidad espiritual que hoy se da como nunca. El principio de conflicto es familiar a todo aspirante esforzado, condiciona la vida de todos los aspirantes y le produce crisis. A veces crisis casi insoportables, pero sin embargo sabemos que de cada conflicto la humanidad o los hombres han salido siempre mejores y más fortalecidos. La actividad de este principio está grandemente acrecentada hoy por los cinco acontecimientos espirituales en los que consciente o inconscientemente todos participamos, la humanidad participa. Y estos cinco acontecimientos son: primero, la crisis de las ideologías. Segundo, el firme despertar de la humanidad a una mejor comprensión. El incremento de la buena voluntad a medida que revela las separaciones. El cuarto, el parcial sellado de la puerta donde se halla el mal. El quinto, el empleo de la gran invocación. Estos son los cinco acontecimientos espirituales más profundos que tienen lugar actualmente. Los otros dos del futuro, inmediato, son el gradual acercamiento de la humanidad a una relación más estrecha e íntima con la humanidad y el inminente retorno de aquel a quien esperamos. Gracias, Vicky.